Ahora sí me va a tronar esa pinche vieja de lógica, hijo. Lo que más coraje me da es que estuve estudiando toda la noche para valer el gorro así. Es menos de una hora. Ah, ya cálmate. Si no te hubieras ido a la fiesta de Angélica, no hubieras tronado. No te pases, tú sabes que no es la primera vez que lo hacía. Lo que pasa es que me confié porque no me he ido mal en los otros exámenes, güey. Nada más que era el de historias, o sea, de ir al museo, pues me desvelé diario, casi diario. Ah, Luis, de todas maneras fue tu culpa. Hola, cielo. Hola. ¿Qué onda, Sandrazón? ¿Por qué no me esperaste? ¿Cómo no? Sí te esperé. Luis, estuve ahí media hora antes y me estuve llegaste. Con Miguel esperándote, Sandra. Ay, malditas. Bueno, ya. ¿Qué? Ya me enteré. He ido a casa de Angélica. Ay, pero no quería que te fueras sola. No, lo luego, que pasa es que no te gusta estudiar. Bueno, es otra cosa, pero yo te acompañé, pero no quería que te fueras sola. Y estoy estudiando ahí en la fiesta. Ay, sí, bailando. ¿Qué tiene, hombre? Todo el allá. No, eres un mentiroso. ¿Qué tiene? Lo que pasa es que no te gusta estudiar. No, ¿cómo no? Pero no quería que te fueras. Mike, ¿qué te pasa, No, nada. Vas a apostar con tus rarezas, Mike. Ay, ya, déjalo. ¿Estás bien, Mike? Sí, estoy bien. Mejor vámonos, ¿no? Saludos, si llega. Uy, uy, uy. Qué violento me resultó tu pinche noviecito fresa, Sandrita, ¿eh? Ya bájale, ¿no? Tranquilos, caray. Nada más vine a saludar a Sandrita. ¿Ya oíste, Sandra? Ven a saludarme. Ven a saludarme, Sandra. ¿Dar mi beso o qué? No, Sandrita. Yo no te enseñé a besar así. Yo te enseñé a besar. ¡Óyeme, cálmate, pendejo! ¡Óyeme, imbécil! ¿Por qué no te largas ya? ¡Lárgate de aquí! ¡Calmado, hijo! ¿Qué? ¿Qué? Luis, Para que nada debe, nada teme, hijo. Ok, ya
Ya sabías que te iba a tocar por andar agarrando lo ajeno, ¿verdad, cabrón? Nunca te dijo Sandrita lo que les pasa a los monos que se meten con lo mío, güey. Que nada debe, nada teme. Ya sabías que te iba a tocar por andar jugando con lo ajeno. Nunca te dijo Sandrita que soy una riata para chingarme a los chavitos fresas como tú, cabrón. Todo mi buen. ¡Sandrita es mía! Siempre lo fue. Quiero ver a nadie, ¿entendiste? Caíste. Volviste a caer. Escandalosa. ¿A poco llegaste temprano de la escuela? Ay, vengo como toro lampareado. ¿No han visto mis zapatos? ¿Y qué te pasó? Ah, me peleé con un niño. Ay, estos niños de ahora, de veras. ¿No tenías la sesión para hoy? Se canceló. Pero tengo una pasarela en la noche. Ah, qué bueno que los encuentro, porque necesito hablar con ustedes de una cosa muy importante. ¿Que ahora sí te casas? Ay, no, oye, estás como trepanada del cerebro, para nada. Pero me ofrecieron una chamba buenísima en Cancún y me tengo que ir una semana. Me van a pagar muchísimo dinero. Oye, ¿y nos piensas dejar solos? De eso mismo quería hablar con ustedes. Porque no crees que se me hace tan buena onda, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Cómo ven? ¿Sí pueden una semana solos? Claro, hombre. ¿Con quién crees que tratas o qué? Por eso mismo. La vez pasada que los dejé solos, me deshicieron la casa. La tuve que volver a hacer. A ver, pero otro punto importante. ¿Le hablo a su mamá y le digo que los voy a dejar solos? No, bueno, digo, no, o sea, ¿para qué la vas a preocupar? No, no hace bien. Sí, aparte no tendría ningún caso. Yo aquí cuido de mi hermanito. Ay, sí, tú a mí, ¿no? Bueno, ya me voy. Después hablamos de esto con más tranquilidad. ¿No vas a comer con nosotros? Ay, no, mi reina, ¿qué horas? Ah, piénsenlo bien, ¿eh? Porque si quieren que le llame a Gladys, le puedo llamar. Ay, ¿para qué está más lejos que mi mamá, no? O sea, que... Ay, nada les gusta a ustedes, ¿eh? Chao, adiós. Chao, diviértanse. Bye. Sí. ¿No volviste a ir a la escuela? ¿Te entró traumita? Oye, oye, que ni se te ocurra hacer otra bromita al respecto, ¿me entiendes? No, no, está bien, está bien, está bien. La verdad es que yo no me trago eso de que bien te menstruas, se acabó con Toño y con su cuate.
Fue cierto, ¿verdad? Cuéntame, Luis. Que no sé. ¿Qué cosa? Es que no solo me preocupa lo que sucedió aquel día, también estoy bien preocupado por Miguel. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Eso es exactamente lo que yo quiero saber. ¿Qué le pasó? Nadie sabe nada de él. Desde aquel día nadie lo ha visto y ni siquiera ha ido a la escuela. El otro día le pregunté a Gonzalo si no lo había visto y me dijo que no era la primera vez que Miguel se desaparece de repente. También me contó lo que sucedió hace como 5 años cuando íbamos todavía en la secundaria. ¿Qué cosa, Luis? Esa ocasión, Miguel se peleó con una maestra de física, creo. Porque la maestra lo estaba insistiendo en humillarlo y decirle de cosas enfrente de toda la clase. La maestra lo llamó al final de la clase para que fuera a la dirección y fue cuando ocurrió el accidente. ¿Accidente? Sí. La maestra salió de la escuela y un trailer le embistió a 2 cuadras. Miguel se desapareció y nadie supo nada de él por 2 semanas. Incluso hay quienes dicen que Miguel tiene el diablo adentro. ¡Ay, Luis! ¡No te la jales! Aún así, Gloria, ¿qué le pasaba a Miguel en esos momentos? ¿Por qué se retorcía en el suelo y daba esos gritos? ¿Gritos? Sí, eran como alaridos, no sé. Parecía como si... como si algo dentro de él lo dañara. Ya tengo lo que quiere. Está en el periódico del día 14 de si eras tan noble. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora estoy solo. Solo. ¿Ya sabes algo? Ay, primero salúdame, ¿no? ¿Qué onda? ¿Preguntaste o no, Sandra? No volviste a entrar, ¿verdad? No, Sandra, pero mira, dime por favor si preguntaste o no, ¿sí? Nadie sabe nada. Ya pregunté en servicios escolares y no. No pueden llamarle a su casa porque no tiene teléfono. Nadie ha visto a Miguel para nada.
que tienes que hacer algo, Luis. ¿Cómo qué? No sé, buscarlo, tratar de investigar lo que pasó. A fin de cuentas, Miguel es tu amigo, ¿no? Sandra, ni siquiera me acuerdo dónde vive, ¿sí? Tú me dijiste en alguna ocasión que fuiste a buscarlo a su casa. Sí, Sandra, pero eso tiene milenios. Tiene como 5 años que fuimos unos cuates y yo ni siquiera entramos. Qué ojete. Luis, ¿ya no te importa lo que le haya pasado a Miguel? ¿Cómo no me va a importar? Bueno, entonces haz memoria y vamos a buscarlo. Al fin y al cabo no sabes lo que le pasó ese día. ¿Estás seguro que era en esta cuadra o en la otra? No me acuerdo. Lo que pasa es que aquí las casas se parecen mucho. Híjole, aquí es donde matan y no entierran. Mira. ¿Qué? Allá, mira. ¿Será él? ¿Tienes hambre? Tómala, lo regalo. ¡Córrele, que se nos va! Thank you.
¿Estás seguro de que era aquí? Es que no me acuerdo si era este o el del otro lado. Vamos, vamos a entrar aquí ya. ¿Tocamos ahí? ¿Ahí vive? No sé, pero podemos preguntar o algo. ¿No? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, ¿no sabes si en este edificio vive un chavo que se llama Miguel? ¿Miguel? Sí. Sí, él vive aquí. ¿Aquí? ¿Usted es su mamá? Sí. Bueno, podría decirse que sí. Señora, disculpe la molestia. Mire, lo que pasa es que Miguel se nos desapareció de repente y... Bueno, no sé si deba decirlo, pero no ha ido a la escuela y estoy muy preocupado por él. No es ninguna molestia. Al contrario, me alegra mucho saber que tiene dos buenos amigos que se preocupan por él. Mire, yo soy Luis, señora, mucho gusto. Hola. Y ella es Sandra. Hola, niña. Yo soy muy amigo de Miguel, ¿no le ha hablado el de mí? No. Mire, señora, disculpe si le insisto, pero ¿él está bien? ¿No está enfermo? ¿Le ocurre algo? No, sí está bien. Bueno, eso espero. Bueno. Nosotros nos retiramos, señora. Con su permiso. Hasta luego. Adiós. Pero, doctor Vera, francamente todavía no entiendo qué es lo que estamos buscando. Un descubrimiento. Un gran descubrimiento que te incluye a ti y a tu área. A fines del siglo pasado, reapareció una extraña figura animal que había desaparecido hace muchos años. Ayer en la tarde recolecté de la banqueta una especie de cera seca y anoche la llevé a la facultad de química para que me digan y que analicen de qué sustancia se compone. Lo curioso es que esa sustancia está en el lugar exacto donde ocurrieron dos extrañas muertes y la policía no ha dado ninguna explicación. ¿Qué tienen que ver todas esas muertes con la cera que usted recolectó? Tal vez sea el rastro para encontrar lo que busco. ¿Pero qué es lo que está buscando? Ángelos. Miguel. Hola, doctora Elena. ¿Por qué no has ido a la terapia? Hace dos semanas que te estoy esperando y ni siquiera me llamaste. Ay, es que no pude ir. Volviste a desaparecer, ¿verdad? Mire, doctora, le prometo ir a la consulta el próximo lunes, como siempre. De veras, ahora sí no falto. Está bien, Miguel. Pero ten cuidado. No te hagas daño. Adiós. ¡Miguel! Hola, Luis. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, eh? Bien, bien. ¿Qué onda contigo? ¿Dónde andabas? Rock and rollando. ¡Ay, ya desapareció! ¿Qué onda, chaparrón? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Tino no está? Ay, creo que se fue a Cancún, ¿no? Pero cuéntame de ti, ¿dónde andabas? No, Luis, lo que pasa es que ya ves que soy muy susceptible a ese tipo de situaciones tensas. Por eso me fui corriendo como loco, ¿ya? Bueno, pero lo que pasa es que Luis y yo estábamos comentando algo. No, Sandra. ¿Qué? ¿De qué comentaban? Bueno, pues mira, lo que pasa es que nos preocupamos mucho por ti porque nunca te habíamos visto así. ¿Así cómo? Bueno, te pusiste muy extraño, te gritaste, te retorciste en el suelo. Ay, no sé, tú sabes a qué me refiero. ¿Y luego? Bueno, es que... Mira, lo que estaba tratando de decirte es que tal vez estés enfermo. ¿Enfermo? Sí.
La verdad es que sí estoy enfermo. ¿En serio, güey? ¿De qué o qué? Es que... es una enfermedad nueva. Bueno, no nueva. En realidad es muy antigua, pero la ciencia moderna apenas la está descubriendo. Ay, es que... es algo muy enredado. Mejor vámonos y ahorita termino de contarles bien, ¿sí? No vaya a salir drogado este. No, chaparra, no tiene nada que ver con drogas. ¿Estás seguro? ¿Qué pasó, Sandrita? Hasta la duda ofende. Sí, bueno, lo que pasa es que queremos decirte que, sea lo que sea, somos tus amigos. Cuentas con nosotros. Lo que me pasó más bien fue lo que podríamos llamar como problemas existenciales. ¿Qué? ¿Te afectó mucho ver el accidente o qué? Sí, con eso de los dolores de mi hígado y al hacer bilis, me dan unos cólicos bien severos. ¿Cólicos? ¿No serán alcohólicos, Miguelito? Bien la fusca. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! Tranquilo, no hagas nada. ¿Qué trans? ¿Qué onda? ¿Qué de casualidad no te llamas Luis, maestro? Sí. Sí, soy Luis, sí. Pero, ¿a qué Luis buscas, perdón, Luis, ¿ya te llamas Luis o qué? ¿Eres sí, Luis sí, o no? Sí, ¿qué onda? Sí, sí. Ah, sí. Entonces eres Luis, ¿no? Tú vas a ser Sandrita, ¿no? ¿Y pues para qué soy bueno o qué? Tú conocías a Toñito, ¿verdad? ¿Toño? ¿No? Sí. Toño. Un valedor que hace poco mataron. No lo mataron, se murió en un accidente. No, 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 sí lo mataron. Mataste tú, maestro. ¿Sabes quién soy yo? No. No. No, ¿verdad? Yo me llamo Sergio.
Y soy el hermano de tu muerto. ¿Y sabes para qué te estoy buscando? Para mandarte junto con él. A la chingada. Porque te atreviste a quitarme a mi tuñito. A mi hermanito que tenía toda una chingona vida por delante, que tú se la quitaste por puto culero, pinche fresita de mierda. ¡Para el carro, man! ¡Que pares el carro! ¡Maldito, sí, para el carro, desgraciado! ¡Allá, al poste! ¡Al poste! ¡Que pares el carro! ¡Allá, ese verde! ¡Maldito, para el carro, desgraciado! ¿Y ahora qué hago? A tu casa, rápido. Vámonos, órale. Suéltala. Sergio. ¿Para quién tenemos aquí, eh? ¿Quieres algo así como el llanero solitito o vienes a unirte a la fiesta? Suéltalo, Sergio. Déjalos en paz. ¿Ya oyeron? ¿Quiere que los deje en paz el niño? ¿Pero qué me estás diciendo, idiota? Ellos no tienen nada que ver. Yo tuve la culpa. Yo maté a tu hermano.
entonces a ti también te toca, cabrón. ¿Tú también? ¡Vamos! Ven conmigo, idiota. Yo solo puedo contigo, infeliz. ¡Déjala! ¡No! ¡Qué golfita me resultaste! Siempre así vas a querer, mamacita. Así me gusta. Que se me entronas conmigo. Ya probó, compa, ¿eh? Sí. ¡Andrea! ¡Cállate, cabrón! Así, mamacita. A darle crán a la lacra. Nadie juega, ¿entiendes? ¡No! ¡No! Así se hacen las cosas. ¿Qué le pasa a ese imbécil? ¿Qué pasa, idiota? ¡Agárralo a la grana! ¡Agárralo! ¡Por favor, no me hagas daño!
mates, por favor. Por favor, no me mates. ¿Qué dije? ¿Qué he dicho? He vuelto a desaparecer y tengo que verlo. Señora, por favor. Hace más de una semana que no lo veo y tengo que hablar con él. Mire, yo sé que él me necesita y no quiero dejarlo solo. Dígame dónde está, por favor. Está solo. Se fue a reflexionar. Está muy triste. Más que tú y que yo. Cuestionándose cuál es su verdadera misión en esta vida. Está muy confundido. Necesita estar solo. Con mayor razón, señora. Yo no puedo, no quiero dejarlo así. Dígame dónde está. Está en el mismo sitio en que mataron a tu novia. El mismo lugar que lo vio caer. Esta era mi misión. ¿O es otra más de tus múltiples pruebas? ¿O estás a propósito para que cayera de nuevo en esta forma tan vil, tan inútil? Siento como si no fuera más que una pieza de tu pinche ajedrez. Yo no quise matarlos. Tú me obligaste a hacerlo. Porque sabías que lo iba a hacer. Tú, que todo lo sabes, permitiste que escogiera el abismo al ponerme esta prueba que jamás iba a poder pasar. ¿Acaso te divierte ver mi sufrimiento? ¿O es que has olvidado que soy el más débil de tus hijos? ¿Qué es lo que te pasa, Miguel? ¿También tú? ¿También tú has venido a juzgarme? Miguel, yo no vine a juzgarte. Solo quiero saber qué te pasa, ¿por qué te escondes aquí? Mira, Luis, más te vale que te alejes. Aléjate de mí para siempre. Mira, Miguel, no me pidas eso, ¿sí? Yo no pienso dejarte, menos ahora que sé que me necesitas. Necesitas tener a alguien en quien confiar, Miguel. ¿Yo? ¿Necesitar de ti? Mira, Luis, mejor lárgate. No sabes nada de nada. Eso es lo que quiero, Miguel, saber.
Saber qué te pasa. ¿Por qué cuando te enojas das esos bramidos? ¿Crees que no me doy cuenta? Tú provocas todas esas cosas que pasan cuando te alteras, Miguel. Dime quién eres en verdad, Miguel. Soy y no soy. Soy un ser que es y que no es a la vez. ¿Qué estás diciendo, Miguel? ¡Cállate y escucha! Soy un ser que existe y soy un sueño de Dios a la vez. ¿Quién eres en verdad, Miguel? Soy un ser de luz y de oscuridad. Un ser que fui, que existí hace años, milenios creo yo. Fui un guerrero, un gran guerrero, el mejor de todos. Fui el defensor de mi pueblo. Defendí familias, mujeres, niños, ancianos. Pero para salvarlos, tuve que matar a cientos. A 1,000 en total. Liberé a 10,000, pero a costa de 1,000 muertes que yo provoqué. Ellos no lo consideraron bueno, tú sabes. Creyeron que no valía la pena matar a tantos para salvar a otros. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los maestros de luz. Ellos no consideran correcto matar a alguien, sea cual fuere la causa. Sin embargo, por haber salvado a tantas familias, me otorgaron el rango de ángel. Pero para hacerlo, necesitaba pagar un precio. Y ese precio sería regresar a la tierra con los poderes de un ángel, pero el cuerpo y las debilidades de un hombre. Y así, mis actos en la tierra determinarán quién soy yo en realidad. ¿Un ángel o un demonio? Así de fácil. Si hago obras buenas, me convertiré en un ser de luz, como ellos. Si hago obras malas, pronto estaré estrellando cuernitos. Y bien, Luis, ahora que ya te lo dije todo, ¿puedes largarte? Miguel, déjame ayudarte, mira. Seas lo que seas, seas quien seas, yo sigo siendo tu amigo, ¿no lo recuerdas? No lo había olvidado, si eso te tranquiliza. Bueno, ¿y tu madre? ¿Ella qué dice de todo esto? Ella no es mi madre. Ella me crió, me alimentó, me educó, me enseñó a hablar. Pero no es mi madre. Ella me recogió siendo yo apenas un bebé. Luego entonces, no sé ni de quién soy hijo. Miguel, ¿por qué buscas esta vida tan solitaria, eh? Dime, ¿por qué ocultas tu rostro? Mira, Luis. Si en verdad quieres hacerme un bien, entonces déjame solo. Dime qué hay con tu rostro, pero ¿por qué lo ocultas? Enséñamelo. ¿Qué no entiendes, Luis? Lárgate. ¡Lárgate! Yo no me voy a ir de aquí hasta que no me digas qué pasa contigo, ¿me entiendes? ¿Quieres ver mi cara? Pues vela, maldita sea. Vela y termina de odiarme de una maldita vez. Por fin nos encontramos, Angelus. Después de tanto tiempo. ¡Agárrenlo! Oigan, no. Espérame, jovencito. Déjenme presentarse. Soy el doctor Francisco Vera.
psicólogo. ¿Doctor? Mi asistente, la doctora Elena Enríquez. Mucho gusto, señor. La directora de la Facultad de Medicina. Oiga, permítame un segundo, señor. ¿Quiere decirme qué diablos está pasando? Hemos venido por Angelus. Somos los primeros en dar con esta especie de eslabón perdido que desapareció hace más de 600 años. ¡Luis! ¡Luis! Gloria, ¿qué estás haciendo aquí? Ella fue la que nos dio hasta aquí, señor de la Garza. Y está dispuesta a cooperar. ¿Y usted? ¿Qué me está tratando de decir, Acompáñenme a la ambulancia, señor de la Garza. Y permítame explicarles. Tranquilos, estamos entre amigos. La doctora Elena es la psicoanalista de Miguel. ¿Psicoanalista? ¿Miguel iba al Luquero? Cuando supe del accidente de Toño González, donde estuviste presente, supe de inmediato que se trata de un fenómeno psicoquinético y no de un fenómeno meteorológico, como dicen los periódicos. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con Miguel? Miguel pertenece a una especie en extinción que desapareció hace muchos años. Existió en América y en Europa. Cuando me enteré de Miguel, supe perfectamente que se trataba de un Angelus. ¿Angelus? Sí. Ángel o demonio. ¿Ven estos dibujos? No son representaciones del diablo o de los ángeles como alguna vez se pensó. Son seres de carne y hueso. Cuando se les representa conversando con ellos, los ermitaños y los místicos podían hablar y conversar con ellos. ¿Y Miguel es uno de ellos? Miguel es uno de ellos. Eso ni duda cabe. ¿Y qué pasó con ellos? Se extinguieron. Simplemente dejaron de existir. Horrorizados por las máquinas de tortura y los progresos de la ciencia. ¿Y de dónde vinieron? ¿Del espacio? Para eso, mis amigos, están ustedes aquí. Díganme, ¿qué saben de Miguel? Pues no mucho en realidad. Piénsenlo. Relájense. Piénsenlo bien. Cualquier información es buena para nosotros. Dime, ¿a dónde conociste a Miguel? ¿De dónde llegó él? ¿Qué soy? Para muchos humanos eso es un verdadero misterio. Pero al menos saben de quién han venido. Y sin embargo, hay otros que sí saben a dónde van, como yo. ¿Esa era tu idea? Aumentar mi tormento dejándome saber a todo instante mi maldita suerte. Sí, maldita suerte. ¡Y maldito seas tú! ¿Será tu plan? ¿Hacerme débil y dejarme caer en el error? ¿Para qué? ¿Para así burlarte de mí a todo momento? Ahora entiendo a tu pobre hijo reclamándote el que lo hayas abandonado. ¡Qué estúpido! ¿Cómo espero que me liberes si fuiste incapaz de liberar a tu hijo de la cruz? ¿Por qué lo permitiste? Estas estúpidas pruebas que nada más me matan más y más. Te lo ruego, te lo suplico, libérame de esta estúpida envoltura que nada más me está haciendo morir. ¿Acaso no puedes hacerlo? ¿Acaso no eres tú el Todopoderoso? Por favor, no me dejes.
Ahora. Mike, tranquilízate. Todo va a estar bien. Déjame ayudarte, por favor, sí. Luis, ¿con qué tuerce el anzuelo? ¿Qué? ¿Acaso eres una más de las estúpidas pruebas que me pusieron para demostrarme lo mierda que es la vida terrenal? Se está alterando. Mi amistad, mi cariño, mi tiempo, y así me pagas, maldito. Nada más que te tenga, te voy a destruir, maldito, me das náuseas, maldito Luis. Cálmate, tranquilo, calmadita. Me libera estas malditas cadenas, y te voy a destruir. ¡Déjenme! ¡Maldito! ¡Me traicionaste! ¡Déjenme! ¿Qué está pasando? Es su amigo Miguel. Él lo está ocasionando. Sí, pero ¿cómo? No se olviden que Miguel tiene poderes psicoquinéticos. El internet está fallando. No puedo restablecer comunicación. El teléfono está muerto. Todas las líneas están cortadas. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Qué le pasó a Miguel? Se ha convertido al lado oscuro. Él está provocando todo. Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Por favor, todos me pongan atención. Voy a repartir unos aparatos que tienen un microchip y son detectores de frecuencia. Estos aparatos son un tipo de radar para los que no lo conocen. Nos van a ayudar a detectar dónde está Miguel escondido en el hospital. Todos vamos a andar a oscuras, pero no se preocupen. Estos aparatos tienen un radio de 50 metros, lo suficiente para que detecten a Miguel y nos pidan ayuda. Y por favor no olviden que aunque Miguel pertenece a una especie que no conocemos en estado hostil, confíen en que todo va a salir bien. Muchas gracias, señores.
La doctora les va a dar los radares y los radios para podernos comunicar. Mantengan la frecuencia abierta. Andando. Gloria. Ven, quiero decirte algo, no te vayas. Escúchame bien. Mira, ante todo, tú y yo estamos aquí para ayudar a Mike, ¿entiendes? Sea lo que sea, pase lo que pase, es mi amigo y no puedo dejarlo solo. ¿Qué onda? ¿Me vas a echar la mano? Bueno, es que sí te quiero echar la mano, pero es que esos tipos me dan mucho miedo. ¿Y por qué? Es que, mira, ¿ves a ese señor de allá? Se parece a Pedro Infante. ¿Qué pasa si lo congelaron, luego lo resucitaron y quieren hacer lo mismo con nosotros? Gloria, no digas payasadas, ¿me vas a ayudar o no? Bueno, para que veas que soy buena onda, sí. Bueno, pues entonces vámonos ya. Aquí radar 1, radar 2. ¿Ahora qué quieres? ¡Nos están hablando! ¿A nosotros? Sí, güey, nosotros somos el Radar 2. ¿Por qué no me dices, idiota? Te estoy diciendo y no me pelas. ¡Cállate! Sí, aquí de Radar 2, cambio. Radar 2, no te tardes en copiar. Aquí Radar 1, a Radar 4. Aquí Radar 1, a Radar 4. Aquí Radar 4, disculpe, doctor Vera, solo un pequeño ruido por aquí. Manténgase todos alertas y por ningún motivo retrasen el contacto, ¿entendido? Oye, Luis. ¿Y ahora qué? Es que... ¿Qué? Dime. ¿Qué, Gloria? Es que... ¡Ay, ya dime rápido! ¿Quieres? Es que tengo que ir al baño. Gloria, no alucines, ¿quieres? Si ya sabes que esos matasanos tienen radares para fregarse cualquier cosa que se mueva. ¡Ay, ándale! ¡No seas maldito, porfa! Bueno, a ver, ¿sabes dónde está el baño? No. Pero ahorita averiguo. 2 minutos, Borrelia, pero vuélale. Sí. No te me tardes, ¿eh? Mira. ¿Qué pasó? Estoy detectando movimiento. Está en el nivel 3. Aquí Radar 4. Yo me encuentro en tercer piso. Cambio. Radar 4. Haz un movimiento para que yo confirme tu posición en mi radar. ¿Un movimiento? Sí, un movimiento. ¿Qué, cómo qué, doctor? Haz un movimiento. ¿Pero cómo quiere que me mueva? Ejecuta un movimiento, maestro. El que quieras. Radar 4. Te digo que te muevas. Pues estoy moviendo la mano. No, güey. Muévete de un lado a otro, en zigzag. ¡Para que mi radar te detecte! Confirmado. Ángelos está en tu piso. Está avanzando. ¡Se detuvo! ¡Rápido! Acudan todos los refuerzos que se encuentren cerca del tercer piso. Espero que se quede quieto hasta que lleguen a atraparlo. ¡No! Se está moviendo. Radar 4. Pero es que yo no veo nada.
Aquí no hay nada. Pero yo sí, güey. Aquí lo estoy viendo. Yo no veo nada, aquí no hay nada. Se está acercando más a ti. ¡Corre! ¡Corre! ¡Por ahí no! ¡Te va a acorralar! ¡Salte de ahí! ¡Corre! Pero yo no veo nada. ¡Aquí no hay nada! El Ángelus está enfrente de ti. Radar 1, contesten. Sí, aquí Radar 2, estoy bien, gracias. Aquí Radar 1, sigan su reporte, cambio. Aquí Radar 5, cambio. Aquí Radar 6. Aquí Radar 1, a Radar 4, conteste, cambio. Conteste Radar 4, cambio. Atención a todos los radares. No se muevan de sus posiciones. Vamos a buscar Radar 4. ¡Vámonos! Ya tranquilízate, si no va a pasar nada. ¿Ya estás tranquila? Por eso, ¿ya estás tranquila o no? Cálmate, ya estamos bien. No nos va a pasar nada, tranquilízate, ¿quieres? ¿Qué te pasa, babosa, eh? Tú, tarado, ¿por qué me pegas? ¿Por qué te pones a gritar como loca? Tenía miedo, tonto. Siempre te espantas por todo, animal. No, pues me cayó un pedazo de brazo, ¿sabías? ¿Quieren ya dejar de estar haciendo tanto escándalo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto ruido? Nada, son solo estos chamacos que están vacilando, doctor Vera. Pero lo vi a Miguel. Créanme, pregúntale a mi hermano si soy una mentirosa. Eso no me importa, chamaca. Lo que me importa es que ustedes dos nomás están jugando y esta es una situación muy seria. Tenía unos cuernos que le salían de la frente y el pelo largo, largo. Tenía como unos picos de aquí, de la espalda le salían. Y unas garras le salían de las manos. Y que si les estoy mintiendo, que se me parezca a mí. Gloria tenía razón. Hola, preciosa. ¿Quieres venderme tu alma? ¡Quieto! ¡Suéltala!
pinche salida, hombre. ¿Qué haces? Pues, ¿cómo que qué? Tratando de salir para que escapemos, güey. Lore, tú no te muevas, ¿quieres? Lo mejor es quedarnos aquí encerrados hasta que alguien nos saque mañana, hombre. Ahora sí, cabrón. Vas a explicarme de una buena vez. ¿Qué chingados eres esa madresota que estuvo a punto de lucharme ahorita, eh? ¡Luis! ¡No te claves, pinche mocosa! Está bien. Quedamos en que me ibas a decir. ¿Qué chingados eres esa madresota, eh? Es Miguel. Este que viste es mi amigo Miguel. ¿Te cae? Sí. O sea, ¿que ese simio que casi me encuentra es tu amiguito? ¿Quién se cae, el hombre verde o qué? ¿Para qué me preguntas, Sergio? ¿Tiene caso que te explique lo que le pasó? Tampoco me tildes de pendejo, idiota. ¿Qué? ¿Crees que no tengo cerebro? Supongo que sí, Sergio. Si no, no hubiera dado con nosotros. Claro que di con ustedes, idiota. ¿O de veras crees que ya se me olvidó lo de Toñito? ¡Pinche fresita de mierda! Pero no, matarte así, así de chingadazo es muy culero. Mierdas como tú merecen sufrir, infeliz. Miguel. Miguel, no lo mates, ¿me entiendes? Estamos todos aquí. Escúchame, Miguel. ¿Qué no te das cuenta? Mientras más gente mates, más te vas a convertir del lado oscuro. Luis, ¿pero qué clase de amigo eres? ¿Que no te das cuenta que hice todo esto por ti? Usé todos esos poderes para defenderte, Luisito. Eran pruebas, Miguel, pruebas. Pruebas que te dieron para que tú decidieras de qué lado serías, Miguel. Mira, ellos te dieron a elegir entre el bien y el mal. Por favor, entiéndeme, no lo mates. Tienes razón. No lo haré. Está en tu destino, Luis. ¿Qué? El hombre debe afrontar a su destino. Y ya que hablas de decidir, yo te voy a dar la oportunidad de hacer justicia. Vas a sentir el orgullo de ejercerla por ti mismo. ¿Qué me estás diciendo? ¡Mátalo! Ahora voltea tú los papeles. Hazle a él lo que él alguna vez te hizo. Venga la muerte de Sandra. Recuérdalo. Obsérvalo. Recuerda. Intentó violarla. Trató de matarte. Cállate, por favor. Siente el rencor. Siente el odio. No puedo. Siente la venganza. Recuerda tu impotencia cuando mató a Sandra. Él mató a Sandra. Miguel, no pienso caer como tú. ¡Fuerza!
ángel del infierno. O ni siquiera llegué a eso. ¿Era mi destino traicionarme? Tan solo buscaba quién era yo y caí en mi propia trampa por estúpido. Yo nunca quise matarlos, pero tampoco supe controlarme. Nunca aprendí a ocupar esos poderes que me diste, a pesar de que siempre quise ayudar. Y lejos de ayudar me hundí y hundí a otros. Si tan solo hubiera aprendido. Si tan solo hubiera aprendido. ¿Me darás esa oportunidad? ¿Me darás la oportunidad de aprender? Por favor.